Es hora de empezar tu nueva tarea. ¡Oh! ¿Un reportaje junto a tu nuevo transbordador? ¡Qué gran idea! Eres un verdadero idiota. ¿Qué? Tienes que ir en ese transbordador a la base lunar para tender una emboscada a esos dos tunantes. ¡Ah, oh, sí! ¿Quiénes serán? ¡Esos dos! ¡Ah, oh, claro! Solo hay un problema. ¿Estoy demasiado hecho polvo para pelear? Cierto. Por eso te dejaré mi caza estelar. Porque sigues pudiendo volar, ¿no? Arreglado, entonces. Montarás en el caza estelar cuando llegues a la luna. Si la fastidias, anularé tu contrato de patrocinio. ¡Pero eso sería mi ruina! ¡No puedes! ¡Sí puedo! No he visto la nave de Drake. Debe de haber escapado. Ah, ¿quién sabe dónde estará Quark ahora? Para alcanzar a esos dos necesitamos una nave más rápida. Quizá la nave que necesitamos esté en la estación. Estamos aquí, así que echemos un vistazo. Hola, amigo. Es toda una preciosidad. Controlan los campos de fuego. Para derribar las amenazas necesitarás el devastador gigante Tron
Hola, amigo. Oh, eso es una maravilla.
¡Hola, Capitán Ratchet! ¡Ven a por mí, héroe! Tal vez podamos conseguir una nave ahí. ¡Buena idea! ¡Vamos! A pesar de mis críticas anteriores, he de admitir que has mejorado como piloto. Sabía que lo admitirías. Pero eso no basta para encontrar a Drek. Vamos, Clank, ¿podrías por una vez relajarte un poco y disfrutar? ¡Eh! ¿Quieres pillar a Drek? Lo haremos con esta máquina. Les habla Darla Grash en directo desde Grossa Villa. Este planeta antaño pacífico está siendo hoy arrasado debido a un ataque no provocado. Parece claro que el presidente ejecutivo supremo Drek no cambiará de opinión respecto a destruir completamente la galaxia para sus propios fines. Todas las esperanzas se desvanecen. Darla Grash, noticias del canal 2. Sí, lo sé. Es peor de lo que yo también esperaba. Mira, tenías razón. Esto es más importante que los dos. Fui egoísta al concentrarme en Quark. ¿No es tan tarde para detener a Drek? ¡Pues claro! ¡Tenemos esta nueva nave! ¡Vayamos a por él! ¡Así se habla! Thank you.